Benvinguts a la segona hora del Mataró al dia, amb ganes de parlar d'esports i també de veure'n. Avui som amb el Club Deportivo Tombal, amb el seu director, amb el Toni Moreno. Què tal, Toni? Gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Buenas tardes, gracias a vosotros. I també amb dos dels seus deixebles, dos dels seus atletes, que també practiquen el PUMSE i que déu-n'hi-do com els van les coses. Ja vau ser aquí una vegada. Què tal, Júlia? Júlia Alsina, què tal? Pep Iglesias, moltes gràcies a tots dos per ser aquí als estudis. Igualment, igualment. Igualment. Doncs bé, parlarem una mica de tot, però també parlarem del vostre mestre, en aquest sentit, perquè té a les portes un campionat del món a Hong Kong, que al final és una de les il·lusions que segurament us roden pel cap a vosaltres, també, no? Sí. Ara per ara sou a Catalunya. No sé com veieu una miqueta aquest èxit que ara li toca viure al Toni. Molt guai. M'hauria agradat, també. Encara no té temps. Sí, sí. És una molt bona experiència. La següent oportunitat és l'europeu, que dels quan any. Molt bé. Ara en parlarem de tot plegat. Vale, vale. Toni Moreno, què tal? Poca broma, un mundial, un altre mundial, en aquest cas a Hong Kong, el 30 de novembre fins al 4 de desembre. Correcte. I suposo que amb moltíssima il·lusió, no? Muchísima, muchísima. Sobretodo el último mundial, que fue hace 2 años, me quedé a las puertas una décima de medalla. Entonces pones mucho entreno, mucho esfuerzo, dinero, ilusión, y que al final te quedes a una décima de una medalla, que además era muy bonita y muy chula, pues sí. Entonces, en aquest sentit, és això. És a dir, vas a tot un mundial de PUMSE a Hong Kong, però el més important a l'hora de plantejar-te aquest objectiu és tornar amb un metall, no? Totalmente. Es el objetivo número uno, medalla. Incluso sea del color que sea, si iba con un bronce me vendría contento. Eso no quiere decir que me conforme, ¿no? Luego hay que estar allí y hay que ver los rivales, hay que ver cómo tú te encuentras, hay que ver cómo te valoran los jueces, hay que ver quiénes son los que están por encima, y cuando todo eso lo ves también empiezas a hacerte una idea de realmente si puedo luchar por un metal alto, por bronce, o me va a costar la medalla, ¿no? Eso hasta que no estás no lo sabes, pero bueno. També tractant-se d'un mundial, ¿no? Perquè quan parlem d'un art marcial, en aquest cas quan donem el salt a nivell mundial, a diferència d'altres esports, en aquest cas el pes que tenen les forces asiàtiques, per dir-ho d'alguna manera, redobla una mica el que seria un campionat estatal o europeu. Totalmente. Se hacen campeonatos a nivel de continente y, por ejemplo, el campeonato asiático como campeonato continental es el más fuerte, ¿no? Primero tienes a la potencia número mundial, que es Corea, país de origen del taekwondo, pero es que luego tienes otros países como China, Taipei, China, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Japón, aunque en Japón siempre se decantan más por las artes marciales más japonesas, karate, judo, etcétera, pero igualmente tienen equipo. Bueno, es un objetivo y es una motivación, ¿no? El ir a Hong Kong, sabiendo que además va a haber buena organización, e intentando en esta ocasión a ver si se puede conseguir el objetivo de medalla, ¿no? La fase d'entrenament amb una estada al CAR, a Múrcia, com ha anat, per veure una mica com us trobava? Fue muy trabajoso porque entrenábamos mañana y tarde, 3 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, entonces eran 7 horas diarias de entreno. No es el volumen de entreno habitual, no es para nada, ¿no? Y más cuando ya estamos hablando de categorías como la mía, que ya tenemos cierta edad, ¿no? A lo mejor un alumno de 20, 30, 18 años, claro, yo estoy ya pasando de los 50, entonces, aunque estoy muy en forma, ya me encuentro muy bien, pero bueno, lo resistí mejor de lo que esperaba. Y luego además que el objetivo de cuando fui a esa concentración, a ese stage del equipo nacional, era el poder crear otra categoría que hasta ahora no la había en competición, que va a ser, en mi caso, un trío masculino de 50 a 60 años, y al final se consiguió, ¿no? Competiré con el que ha sido segundo nacional en mi categoría, que es un coreano de Galicia, Han, y con un valenciano, con Berni, ¿no? Y en este caso, al final se decidió por parte de la dirección técnica de la española que nosotros tres participamos. ¿Quién teníais que ser, ¿no? En concreto. Sí, sí. Y que haría esa categoría, porque hubo categorías que se presentaron competidores, pero la dirección técnica no creyó conveniente que esos competidores tuvieran el nivel mínimo para poder representar a España en esa categoría. Y se dejó vacante.
¿Y crees que tenéis alguna posibilidad? Porque sí. Tienes dos opciones de medalla. El trío y el individual. Y en sí. Este tipo de trío. Yo creo que es más sencillo la obtención de una medalla en equipo, en trío en este caso, que en individual. Pero tiene unos matices, ¿no? Y el matiz es que cuando tú compites en individual, evidentemente va a estar el mejor del mundo, el segundo mejor del mundo, etcétera, etcétera. Y tú tienes que ganarle directamente a él. Cuando tú compites en trío, lo realmente difícil es formar un trío fuerte, conjuntado, con igualidad de trabajo. Porque claro, te has explicado en otras ocasiones, claro, al Pep y la Julia, por ejemplo. Entonces, puede ser que el mejor del mundo haga un trío, pero ese trío en el que cuál está el mejor del mundo no sea el mejor trío. Porque los otros dos compañeros no están al nivel de él o no acaban de sincronizar. Entonces, por eso considero que la medalla es más sencilla, pero lo que es más difícil es crear un buen trío. Claro. Crear el buen trío es lo difícil. Una vez que lo tengas, creo que es más factible la opción de medalla en trío. Además, habrá menos volumen de participantes en trío que en individual, seguro. O sea, en individual siempre va a haber más participantes, en trío va a haber menos, ¿no? Vamos a ver cómo va. I de cara al Pep i la Júlia, venen d'una temporada 23-24 excepcional, amb un or català, amb bones posicions també en d'altres campionats. Com dibuixeu aquesta propera temporada per ells dos? Bueno, doncs aquesta temporada voldríem intentar classificar-nos per l'europeu. Y para eso tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho. Y esforzarnos al tope, y entrenar, y esforzarnos, y hacer flexibilidad, y pateo, y comas, y flexibilidad, pateo, y comas, y otro día, y otro día. Y más, y más, ¿no? En esta sí. Constancia sí. Amb repetición para anar pulint. Y también esta conjunción mutua, ¿no? Que es mantingui y que evolucioni. Por eso que ahora parlem de la sincronización. Ya llevan un año prácticamente entrenando como pareja, aunque fueran sido compañeros de escuela, aunque Julia, como dijimos en su momento, venía de otra escuela, pero ya trae un trabajo muy bueno. Y el hecho de continuar una misma pareja sin hacer cambios, porque a veces hay parejas o tríos que cambian, algún representante de ese grupo igual por motivo X cambia, ¿no? El poderse mantener yo creo que les va a dar un mayor nivel, siempre y cuando, por eso han repetido lo de gomas, flexibilidad, sí. Lo que les trabajo mucho que han de mejorar, como tal vez puntos un poquito más débiles en comparación con los otros equipos, que algunos equipos pues, realmente tienen un trabajo de piernas y de flexibilidad élite total. En caso de ellos dos, creo que el punto fuerte siempre ha sido potencia y sincronización. Potencia y sincronización es su fuerte, pero hay otras categorías, bueno, otros equipos que a lo mejor su fuerte es el pateo, ¿no? Te pueden hacer una patada casi 180 grados con parada. Bueno, como dijimos y te han dicho ellos, el año que viene hay un europeo, vamos a ver qué tal, ¿no? A seguir trabajando. Això era en categoria cadet fins ara. L'any que viene també. Encara hi ha un marge, no?, amb segona temporada de cadet. Ja serà l'últim any. La tercera. Sí. Després farem el salt a júnior i juvenil. I són tres anys i en júnior, claro, començaran com a primer any. I ahí es donde realmente es difícil porque tienes competidores con dos años más. Y dos años más de experiencia en esa categoría, porque también cambia algún punse. Los punses según la categoría en la que estás varían. Doncs aprofiteu aquesta temporada de cadets de segon any, a veure si podeu assolir aquest europeu. I Toni, també volíem parlar, perquè ara ho vèiem, del tombal en conjunt de tots els alumnes que continuen practicant el taekwondo i el pumse una temporada més i que suposem que també és un goig. De fet, vau ser tercers a nivell català com a equips. En infantil este año quedamos primeros. Y en el adulto quedamos terceros, creo que fue este año. Que son muy buenos resultados. Sí, sí. Y además, como primeros de Cataluña en infantil, creo que llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Primer equipo catalán. Aparte, me parece que en Cataluña hay 170, 160 clubs. Es quedar el primero de ese volumen de clubs, con además profesores de nivel, con alumnos con experiencia también que trabajan, pues es un orgullo, ¿no? Y continuar cada año, como dices, ¿no? Repetir éxito, es complicado. Y eso que realmente a nivel de altas, bajas, bueno, está difícil la cosita, ¿eh? Cuando pasó todo el tema de COVID, este último verano tampoco ha sido fácil,
Però bueno, seguimos trabajando con ilusión y... Teniu una posada en escena properament. Semana que viene, semana que viene. Día 28 de septiembre hacemos la exhibición enfrente de donde tenemos el gimnasio, el club, que es en el Camí de la Serra, en la plaza María Aurelia de Campmany. Y haremos a las 7 de la tarde una exhibición que hace, pues creo que 6 años que no realizamos exhibición. Y bueno, muy contentos porque por fin vamos a volver a realizar exhibición. Antiguamente la hacíamos dentro de las fiestas del barrio y como la asociación de vecinos pues de alguna manera se desintegró, plegó, pues ya no teníamos, ¿no?, dónde hacerla. Pero al final he considerado que tenía que moverlo yo con el ayuntamiento y bueno... Siempre que se surti al carrer es una buena... Es un buen gancho. Es un beneficio mutuo. Los alumnos les hace ilusión, su familia le hace ilusión poderlos ver en otro ámbito que no sea solo el que compite, porque la exhibición se hace en cosas diferentes. Y a mí también me interesa de cara a dar un escaparate, ¿no?, a la escuela y tener otro lugar donde, bueno, darle voz al trabajo que hacemos. Us vam entrevistar, vam fer una entrevista amb el Club Deportivo Tombal ara fa uns mesos, i aquesta temporada el que volíem plantejar-nos, no només en el cas del PUMSE, que potser no és tan conegut, però el PUMSE al final és com l'exercici amb rivals imaginaris del taekwondo, no? Són aquests pumses que se'ls diu, que són aquestes demostracions que són espectaculars i que avui us ensenyarem aquí al plató del Mataró al dia. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu afegir i de seguida, si no, ens posarem mans a l'obra. Primer els oferirem un pumse del Pep i la Júlia en parelles i després un d'individual del Toni Moreno, que és a les portes d'aquest Mundial i que també en la seva categoria màster fa molts anys que està acumulant èxits i campionat rere campionat. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Som-hi, doncs. Agradeceros, como siempre, la invitación y esperemos que la semana que viene vaya todo bien y que acabemos el año con los mayores resultados posibles. Que hi hagi molta sort, Toni, a Hong Kong, a vosaltres també, tot l'any, i ens quedem amb aquesta idea, Pep? Totes aquestes facetes, perquè veiem que el PUMSE té un punt subjectiu a l'hora de valorar-lo, no? Perquè té sincronia, força, elasticitat, i tot això, totes les que us deia ara el Toni, de l'elasticitat, de l'alçada de peus, etcètera, treballeu-ho amb tota la força. Anem a fer una petita demostració a l'altra part del nostre plató. Vinga, som-hi. Doncs, dit i fet, ja tenim els dos alumnes del Club Deportivo Tombal, el Pep Iglesias i la Júlia Alsina, preparats per fer aquesta demostració de pumse. Toni Moreno, endavant, també. Chariot! Guiñe! Chumbi! Sitxac! Paro. Chariot. Kiyunye. Més exercicis de pumse, en aquest cas, del seu mestre, del mestre del Pep i de la Júlia, del Toni Moreno, del Club Deportivo Tombal, que participarà al Mundial de Hong Kong. I en aquest cas serà el Pep qui donarà aquestes instruccions de continuïtat en aquest punt. Endavant. Chariot. Kyune. Chumbi. Sisak.
Baro. Chariot, Kyune. Moltíssimes gràcies, Toni Moreno, per aquest esforç, per aquest exercici, per aquest punt C. També a vosaltres dos, Júlia i Pep, acompanyeu-me. Acomiadem el programa d'avui. Moltes gràcies, Toni. Gràcies, Pep. Gràcies, Júlia. Marxem, passeu molt bon cap de setmana, entreneu molt i nosaltres, si teniu un ratet, també podeu disfrutar de l'art de la col·lectiva de Sant Lluc per l'Art. Avui acabem el programa amb aquestes imatges d'aquesta col·lectiva d'autors, de pintors, que cada any s'ajunten per mostrar el seu art. Passin molt bon cap de setmana, vagi bé.